En Bogotá, un mensajero fue señalado por las autoridades como el presunto ladrón de 100 millones de pesos de la empresa donde trabajaba. La acción de la policía y con ayuda de las cámaras de seguridad se logró desmentir la versión inicial de que el hombre había sido atracado. Esta es la historia. A este mensajero se le habían encomendado la misión de consignar 100 millones de pesos en un banco en el norte de Bogotá, pero en el trayecto, según él, aseguró ser víctima de los ladrones en la calle 80 con un EQS. Sin embargo, la historia sería otra. Logramos establecer que el mensajero era la persona quien se había hurtado ese dinero y que gracias a esa labor investigativa, a la revisión de cámaras, a las entrevistas que se realizaron, esta persona finalmente terminó contando la verdad. El mensajero buscó un punto ciego debajo de este puente vehicular donde no hay cámaras de seguridad, para asegurar que había sido víctima de los delincuentes. Pese a la historia del hombre, las autoridades lograron establecer que el mismo mensajero se había robado el dinero y que inventó la película del asalto para no ser descubierto. Falta de pericia de parte mía como empresario, sí, invitar también a los empresarios que hagan una buena investigación, se apoyen de las autoridades. Bueno, es muy importante que los empresarios, las personas que contratan empleados, se cercioren muy bien a quienes están empleando, hagan un proceso de selección, verifiquen antecedentes. El dinero fue recuperado y entregado a su dueño. Gracias a usted por la confianza en sus autoridades, en su policía. Y cuando usted requiera algún servicio, estamos prestos a atenderlo. Las autoridades reiteraron que cuentan con la policía para su acompañamiento cuando necesiten sacar dinero o llevar de un banco a otro solicitando el recurso en la línea 123 o en la entidad financiera.